En el oriente antioqueño, uno de los dos presuntos atracadores de un bus que se movilizaba en la ruta El Peñol-Guatapé falleció esta madrugada en un centro hospitalario. Cinco de los pasajeros también resultaron heridos cuando intentaban defenderse del atraco. Ese es el tipo que nos estaba atracando en el bus. Al parecer, la reacción de los pasajeros ocurrió cuando dos presuntos atracadores les estaban quitando sus pertenencias mientras el bus intermunicipal se movilizaba entre El Peñol y Guatapé en la vereda Guamito. En un descuido de uno de los agresores, la comunidad, los ocupantes se abalanzan sobre uno de ellos, a quien desarman. En medio de la situación, uno de los presuntos atracadores y cinco pasajeros resultaron heridos. Tres con heridas graves tuvieron que ser remitidos hacia hospitales de Río Negro y Medellín. Uno de ellos, al parecer el presunto atracador, aún no ha sido identificado. El más grave presentaba múltiples fracturas a nivel facial, a nivel de cráneo y con posibles fracturas a nivel de miembros superiores. En donde en la madrugada del día de hoy pues fallece a partir de las lesiones que fueron producidas en la refriega al interior del bus de servicio público. El otro de los presuntos atracadores huyó, pero fue capturado por las autoridades. Según el comandante de Policía de Antioquia, en El Peñol ya se encuentra una unidad especial de policía judicial valorando las declaraciones para determinar las circunstancias propias de este hecho.